Pedro cantaba y no solo cantaba excelente, sino cantaba lo que parecía gustarle a la gente, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí una química, yo diría que perfecta. Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo. El máximo talento de Pedro, en mi concepción, es lo musical. Fue un hombre increíble. Yo lo veo en todas las películas y digo, tenía un poco de todas esas películas. Mario Salión fue su novia, digamos así, su etapa adulta, y deciden juntos venir a México. Una mujer muy guapa, muy, muy fuerte. Es la novia que, contra viento y marea, contra valores y convenciones familiares, provincianos, se atreve a irse con su novio, sin haberse casado, a la Ciudad de México, a convivir con él sin matrimonio de por medio, aunque después llegan al acuerdo de casarse incluso por la iglesia. Pedro le tenía un cariño muy especial y mucho agradecimiento. María Luisa León está jugando un papel de esposa a madre al mismo tiempo. Por eso el libro que publica precisamente María Luisa, Pedro Infante en la intimidad conmigo, ella narra a un Pedro Infante que la hacía de bebé. Un niño Pedro que necesita a alguien que lo guíe, que lo cuide, que lo respalde, que esté con él en todo momento. Entonces, esa doble personalidad que Pedro le influyó, de la personalidad de Pedro hacia María Luisa, ¿así la asumió ella también? ¿Qué hubo de mi romántica? Déjame esconderme. No me vaya a ver mi padrastro y se arma la gorda. ¿Qué viene a darle mi buen besote? Desafortunadamente no pudieron tener familia. Adoptaron una hija que era una sobrina de mi tío Pedro, una hija de mi tía Carmela, hermana de Pedro Infante. Pedro Infante era el máximo talento de Sinaloa. Cuando él se viene de su estado natal, era el máximo talento musical. Llegan a México en 1938, justo en el año en el que México va a producir poco más de 50 películas, convirtiéndose ya en una industria. Él venía para ser un crooner, un cantante romántico, de boleros, de baladas. Si la suerte me da la mano, seré un hombre de tierrada. Se acabó la camellada y a ponerse barrigón. Pedro logra en la XCW triunfar finalmente después de algunos fracasos, y esos éxitos, esos triunfos en la radio son los que lo van a finalmente a catapultar a incorporarse al medio fílmico mexicano, justo en el momento en que ya la industria fílmica mexicana está demandando más presencias, más gente, está experimentando. De entrada hizo 3 cortometrajes. Puede decirte, De mí era uno, El organillero otro. Y con esos cortometrajes se dieron cuenta que era un talento también en fotografía, en presencia física y una voz muy bonita musicalmente hablando. Pedro fue recibido por un cine incipiente con los hermanos Rodríguez, también jóvenes, talentos nuevos que empezaban. Pedro Infante logra finalmente debutar en primerísimo plano, pues sí comparte créditos principales en la Feria de las Flores. Entonces ahí ya surge como actor y crea una imagen muy apropiada y agradable para el público mexicano. Es una voz media muy bonita que compite con quizás la máxima cara de Jorge Negrete, pero muy alcanzable para el público. Se acabaron aquellos tiempos de traer las tripas flacas pegaditas a la espalda y el estómago gruñón. Sí pesó muchísimo, creo yo, el talento innato de uno de nuestros genios de la cinematografía, de Ismael Rodríguez, que fue el que sin duda, más allá de los otros que trabajaron con Pedro Infante, sí tuvo el ojo para justamente poder situar el caso de Pedro Infante, dándole, digamos, los personajes, dosificándole los personajes en los que podía irse sintiendo más sólido, más seguro,
donde podía explotar mejor, digamos, todas sus dotes, su talento. A mediados de la década de los 40, 45, 46, ahí es cuando ya Pedro Infante se catapulta, se comienza a volver un ídolo con un mayor número de seguidores, y una vez que la fama lo tocó, ya no lo soltó, ¿no? Eso está clarísimo. Lo que él fue, no, tampoco se lo esperaba. Lupita también llega en un momento en el que yo imagino hay una crisis en el matrimonio formal de Pedro Infante con María Luisa León. Llega como una mujer, llega como una figura, una mujer joven, talentosa, bailarina, que además se enamora locamente de Pedro Infante y que ella sí le puede dar los hijos que María Luisa no puede darle. A ver, ¿a qué jugamos? ¿Por qué no habías venido? Ya teníamos tantas ganas de ver. Cuando me impresionó, y lo impresioné, fue en el Teatro Hollis. Pero el teatro tenía los camerinos en la parte de arriba y él bajaba. Y el Chatito Guerra, que era el empresario, le dijo, te presento a Lupita Torrentera. Y le dice, fíjate que no quiere empezar a trabajar porque viene muy cansada. Y él me dijo a mí, ándele, no sea malita, ya nada más me quedan 2 semanas y así yo la veo bailar y usted me oye cantar. Le dije sí, y se quitaba el sombrero y se ponía en cuclillas y le decía yo, ¿qué tanto me ve este? Dice, pues las piernas, ¿qué quiere que le vea? Yo tenía 14 años y el 28. Y ahí empezó nuestro idilio. Pedro pues se enamoró mucho también de Lupita, quien le dio 3 hijos. Fallece la primera hija, desafortunadamente. Puede surgir Lupita, Pedrito, que fueron queridísimos para Pedro. Entonces empezó a complicársele la vida personal y familiar y conyugal principalmente, ¿no? Y tú eres mi amiga. Maldita. Amiga. Vete. Primero, los coches. Y tenía su Lincoln Continental, que era su máximo, sus Cadillacs, después las motos. Pero los aviones eran su máximo desde niño. Desde niño él armaba avioncitos, luego ya joven, más grande, hacía aviones de armar y los echaba a volar. Yo creo que era su máxima pasión. Él un día le dijo a Ismael Rodríguez, yo me puedo morir volando, no me importa. Cuando nos caímos de la avioneta, yo tenía 17 años. Fue horrible. Aterrizó bien, pero la tierra estaba floja. Y entonces hizo esto y se volteó. Que a lo mejor es cierto lo que dice la gente, que con la madre de Chachita sucedió algo espantoso, que tú la mataste. El caso de Blancastella Pavón pesó mucho en Pedro Infante en varios sentidos. Consideraba a Blancastella Pavón, pues digamos, en pantalla su pareja ideal. Si no se consumó, sí se quisieron mucho, sí se enamoraron en algún momento el uno del otro. Por lo menos esa fue la proyección que se dio en las películas y sobre todo en Nosotros los Pobres. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. El éxito de esa película
que fue descomunal. Creo que no fue gratuito, ¿no? Pues es muy revelador de toda una serie de cosas. El tema de la ciudad con todas sus variantes, pobreza, miseria, prostitución, vida nocturna, etcétera, es muy revelador, es así, de la capacidad histriónica de Pedro Infante. Oye, papá, ¿pasa que nunca vas a traer a ninguna mujer aquí en el hogar de mi mamá? ¿Qué ocurrencias tiene, chachita? 5 o 6 películas con Blanquestela que los consagran en la fecha como la máxima pareja del cine y de la televisión mexicana. La muerte de Blanquestela en un accidente aéreo sí le pesó mucho. Pedro le dice a Ismael, se dio en la madre la chorreada en avión, yo matar en avión y tú también. Somos los dos que seguimos en esa secuencia en avionazo. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Mi mamá no sabía que era casado. Mi abuela llega a quemarle la casa a mi papá de Repsamen. Y mi papá baja y le dice, señora Margarita, váyase a su casa, yo arreglo esto, no se preocupe. No, es que me acabo de enterar que usted está casado. O sea, imagínate qué cosas vivió. Sí, sufrí. Porque hubo veces que lo fui a dejar a la esquina de su casa y yo me regresé manejando. Pero me regaló mi sedaneta Cadillac. Era su delirio. ¿Cómo iba yo a...? Aquí. No desearás la mujer de tu hijo. Aparece como intérprete de una joven Irma Dorantes. Una joven muy guapa. Y también aparece en Pepe el Toro. Hizo varias películas con Pedro. Entonces fue enamorando a Pedro Infante de la joven Irma Dorantes. La figura de esta mujer va a complementar en otro sentido a la figura de Pedro Infante como un enamorado perpetuo, como un hombre capaz de mantener relación con hasta con 3 mujeres, relación formal, digamos, hasta con 3 mujeres. Cuando mi mamá ya ve aparecer a Irma, le dijo, no, ahora también me tengo que aguantar a Irma, ¿no? Porque mi papá quería tenerlas y que siguieran las 3 tan tranquilas. Y mi mamá le dijo, no te vuelvo a ver. Yo dije, no, aguanta a doña María Luisa. Y con la promesa de que el día de mañana se divorciaría y se casaría conmigo. Pero a otra persona ya no. Cuando me separé de Pedro fue a los 21 años. Le iba yo a hacer una demanda de alimentos. Entonces me dijo, mira, chaparrita, ahorita es cuando yo voy creciendo y realmente ahorita sí me perjudicaría muchísimo. Yo te regalo una casa en Lindavista. Y me fui a Lindavista creyendo que me iba a dar la casa y no me la dio. Un día le dije a mi mamá, donde vivía en Medellín, le dije, mamá, hay un departamento, ahí réntamelo, y me voy. Y me llevé todas mis cosas. Y ya empecé mi nueva vida. Un momento en que Lupita se para, decide separarse de él, se involucra en su vida artística nuevamente, y se casó con Leon Michel en enero del 55. A Pedro Infante, cuando se casó Lupita Torrentera, le partió así, no me cabe la menor duda, de que fue un impacto mediático para él, de depresión, porque era la madre de sus hijos y alguien de quien amó. Pero yo creo que así como gozó, digamos, su infidelidad, también sufrió mucho. Ahora ya es otra mujer más joven la que parece finalmente contener a Pedro para mantenerlo. Ahí sí ya es cuando vienen las exigencias, al parecer, o la solicitud de matrimonio con Irma Dorantes, lo que ya motivará este famoso pleito conyugal y también pleito legal por el divorcio. Pedro quería casarse con Irma, pero antes tenía que divorciarse de María Luisa. Entonces, lo que no sabemos es si tenía conocimiento o no Irma de este hecho, pero Pedro lleva un juicio, al parecer ficticio,
en Morelos para divorciarse de María Luisa. Ya no es posible. Sigue tu camino y no te metas en mi vida. Me lleva el tren, ya nos vieron. Esta noticia llega a oídos de María Luisa y ella básicamente se entera que está divorciada. Porque no te preocupes, vamos a revisar ese procedimiento. Y una vez que se revisa, dan por cuenta que ha sido un procedimiento fraudulento. Tratando de situarnos en el contexto social histórico del momento, el divorcio en principio no era bien visto, era un procedimiento bastante largo y complicado. Y como mi papá tenía todas las palancas habidas y por haber, se lo ha de haber visto muy fácil, o lo arreglo acá, o lo arreglo acá, o lo arreglo allá. Por ahí dicen que a un rico nunca ni en el cielo dan cabida, pero dando una mordida. Hasta el cielo paso yo. María Luisa se entera que está divorciada y sin entender por qué. Por lo tanto, interpone una demanda de amparo y se le concede aproximadamente entre 4 y 5 meses después. Y por este amparo se cancela la anotación, por lo tanto siguen casados. Y eso se hace de conocimiento de Pedro antes de que se casara con Irma. Por lo tanto, eso configura, sin lugar a dudas, el delito de bigamia. Y empeñarse en una unión así traería por consecuencia la desdicha de los dos. ¿Has comprendido bien? Sí, señor. Vaya, pues me alegra que seas inteligente. Y puesto que has aceptado todos mis razonamientos, ahora quiero que tú mismo me digas qué es lo que piensas hacer. Casarme con la niña María. ¡Ay, ahijado, no seas terco! Se casa con Irma Durantes en el 53 en Mérida. Hay una pregunta, ¿por qué viviendo en la Ciudad de México tienen que irse a casar a Mérida? Yo quiero pensar que van a casarse a Mérida porque ambos sabían que había una prohibición expresa de la ley, me refiero a la de bigamia, porque Pedro seguía casado con María Luisa. Era bígamo porque él, a la edad que tenía, estaba consciente de que estaba casado. Yo tengo mi teoría de que él lo hizo porque se vio presionado, creo que por los tíos de la señora Irma. Pero yo no sé hasta dónde la familia de Irma lo llevó a pues, decir que estaba divorciado, porque no estaba divorciado. Ese matrimonio, el que se lleva a cabo en Mérida, es nulo de pleno derecho. Al menos Pedro sabía a ciencia cierta que no podía hacerlo. Y bueno, alguien le tuvo que haber dicho que era un delito, y no solo un delito federal. María Luisa interpone esta demanda de anulación del matrimonio que él contrajo en Mérida, y en el 54 se emite la sentencia en favor de la señora María Luisa. Esta sentencia se apela por parte de Irma, y una vez que se confirma esa sentencia, o sea, en términos llanos, Irma pierde esta apelación y interpone la demanda de amparo, que vuelve a perder ya en el 57. 9 de abril del 57, la Suprema Corte de Justicia ya declara el fallo final a favor de María Luisa. Y los pone en riesgo a ambos desde el momento del fallo, porque en ese momento, de forma, digamos, automática, se constituye, se perfecciona el delito de bigamia. Por lo tanto, digamos que no solo perdieron un juicio, sino que ahora peligraba su libertad personal, ¿no? Al que tiene su buena lana no le encuentran ni un pecado. Si yo estaba condenado, ya encontré mi salvación. Una cuestión interesante es que justo cuando María Luisa gana este procedimiento judicial, o sea, que se anula su matrimonio, Pedro ya tiene dos responsabilidades penales. La primera, por haber ostentado a una mujer como María Luisa durante un procedimiento judicial, me refiero al del divorcio, y la segunda, por constituirse
bigamo. El delito de bigamia en aquel entonces tenía una penalidad de hasta 5 años de prisión y multa de hasta 500 pesos por contraer nupcias teniendo un matrimonio subsistente. Antes, bueno, cada estado apenas podía con sus registros civiles y con sus registros poblacionales, ¿no? Entonces ya era pedirle mucho al sistema mexicano que hubiera una comunicación entre Puebla y Guanajuato, ¿no? Por lo tanto, había gente que se casaba en el Estado de México con una persona y luego iba a casarse a Chiapas con otra y a Guerrero con una diferente, ¿no? Esta incomunicación entre las instituciones permitía este tipo de actuar. ¿Cómo te diré? Son muchas, muchas cosas. Y Pedro decía, ¡ay, que se hagan bolas! Y sí que se hicieron bolas. Yo me salvé porque estaba casada. ¿No me echas una flor? Qué bonita crucecita. Al orden. ¿No me das un abrazo? ¿Para qué? Pues ¿para qué se dan los abrazos? Por el gusto de verse. Abraza al amigo. En mi papá estaba el condescender a todas. Más no el terminar las relaciones. Él no sabía terminar las relaciones. No le gustaba decirle adiós a nadie. Pudo haberse solucionado si Pedro le hubiera dicho a María Luisa que quería divorciarse y pudieron haber llevado este procedimiento judicial de divorcio voluntario, que fue el que él llevó en Morelos, pero básicamente sin María Luisa, ¿no? Entonces tendría que haber enfrentado 2 juicios penales. Acapulco, cuando mi mamá me dice, Lupita, Pedro, suban. Le dije, ¿qué pasó, mamá? Y me dijo, nos dijo a los dos, su papá acaba de morir. Me acaba de hablar su abuelita Margarita y su papá acaba de morir. Dicen que lo único que ha superado en gente en las calles este acontecimiento fue la visita del Papa, Juan Pablo II. Virgencita, ya estoy aquí, no te vayas a incomodar, ya me andaba por venir a mirar tus ojos. Aparte de ser muy buen actor, era muy verdadero, muy amoroso. Yo siento que fue un hombre de veras, tocado de Dios, para 39 años hacer lo que hizo. Yo creo que México perdió a un gran mexicano, a uno quizás de los mexicanos más queridos. Querido amigo.